¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame.
Salieron las antis a dar vuelta con sus cajas de cerveza. Se van al tradicional encuentro con los huancas de Pomabamba. Es un espectáculo muy particular, tradiciones y costumbres de Pomabamba. Comparta la transmisión para que vea mucha gente, ¿no? Saludos en Italia, Milano, a Anita. Yo no me casaré. Estoy
rechazo. Capitana, su cerveza. Lleva nomás pelilas para la foto, nomás pel. Capitán no lleva. Ahí están ya los antes con su rica che. Con su rica. Están las santas y se preparan para el tradicional encuentro. Saludos a Leonardo Domínguez de España. Esto es un espectáculo. Miren cómo es. Están sanas y van a ver cómo van a terminar. Comparta la transmisión. Abajo ya el Huanca debe estar esperando para el tradicional encuentro. Está la capitana coordinando. Saludos de Guaraz. Vamos. Estamos en breve. Se dirigen a la plazuela de convento. Tratado coordinando. Ordenando que no nos caiga. Saludos, Ayla Sotomayor Vega. Estaba practicando el antio. Ya sabes qué vamos a hacer. Ya me lo sé. Practicando. Esto va a ser un espectáculo inolvidable. Ya. Mira cómo están las jóvenes antes, sanitas. ¿Sí? ¿No? Coordinando. Otro más, exacto. Para que puedan darle culminar toda la cerveza. ¿Cómo? Eso sí. Levanta. Si cachapugue, usted se la encarga. Otro más te va a dar.
¿Cómo? ¿Está chico? Porque si le sueltas, sí, como el tío botella. Ya va, va, va. Sí, como el tío, saludos para Vicky Vergara. Ya están acá preparadas, ya las niñas. Están coordinándose. Hay que compartir esta transmisión en vivo y en directo. En breve, encuentro de los Santis con los Huancos, con Comabamba. Está llegada de Huarache, ahora va a regresar los Huascas. ¡Va, va, va! Para recoger eso, ¿no? Para agarrarme. Ya vamos. Vamos, Evi. A ver, cara, sin botarme, sin romper, ahí está la cerveza que se van a tomar. Con su cerveza para hacerla tomar los guapas. Los Huancas se encuentran en la plazuela de convento dando la vuelta.
es que el escenario no puede entrar, claro, están dando vuelta nomás, el escenario está ahí, ¿por dónde van a subir? Están dando vuelta allá, vamos por ese lado nosotros. Compartir la transmisión, en breve se encuentran con los huacas. Ahí están los huacas. Ahí están los huacas. Comparta la transmisión, amigo, comparta la transmisión. La cantidad de cerveza que han traído los huacas. Dale. Están las cervezas de los huacas. Se tomarán en el encuentro. Aquí están los huacas. Vamos a compartir la transmisión. Respectivos gátiras, están los huancas. Cantidad de gente se ha apostado para ver tradición y costumbre. Ponte a gozar, anda, ponte allá a tomar fotos, tú no estás bailando.
la transmisión en vivo, en directo. Son las gateras de los Huancas. Vamos a acabar.
Igualito. No, yo no lo encuentro entre los huancas, los santis. No está tomando, no está tomando. Complicado.
Agarra pareja, pe, agarra pareja. Una anti. Mira, la chica hace eso. Eso no se hace, es falta de respeto. Eso no, eso es falta de respeto, pues. No, no. Es que por la hueá, ya, El problema es que los huancas se han venido con sus gatiras y no tendrían que haber venido. Se han puesto celosas de todo la cuestión. Entonces agachado pues. Los huancas han llegado con sus gatiras, entonces se pusieron celosas, pues no, entonces no deben haber participado las gatiras, era un encuentro normal entre las anti y los huancas. Entonces las gatiras de los huancas se pusieron celosas y ahí actuaron. Y aún están los antis no acompañan a los huancas, ya los huancas están dando vueltas. Hola Jessica, tema que los huancas aparecieron con sus gatiras o parejas. Se pusieron nerviosas cuando se dieron el encuentro acá con los antis. Se armó el desmadre. Por eso que ya los huancas están dando vuelta con sus parejas o gatiras. Las antis se han quedado, no participan en la vuelta. Así es, mi estimado José Torres Matos. Los huancas se les ocurre venir con sus gátiras. Se pusieron nerviosas las chicas cuando las santi estaban que hacían tomar a sus parejas. Se armó el desmadre, pues. Los huancas están dando vueltas con sus parejas y bueno, las santi no han querido acompañarlos. Ellos están felices, contentos, bailando y disfrutando. Bravo, bravo, un aplauso para las artes. No.
¿Ah? Como mamá te llevamos en corazón. Mamá te amamos. Te llevamos en corazón. Te llevamos en corazón. Es por eso que el otro Juan, me ha echado a mí. Y por eso se le ha echado. Esta, ¿no? Sí. Y la otra chica de ti. Pues no tenían que haber venido las parejas o gáticas de los huancas, porque esta es una cuestión entre los huancas solos y los antis. Se pusieron celosos, atrás que están mareadas, entonces se armó el desmadre. Total. Están los antis, ya no han querido acompañar a los huancas porque los huancas están dando vuelta con sus gatiras. ¡Vago, antis! Ahora van a dar. Vamos a acompañar a los ángeles. Papi, un costado para tomar el fuego. Normal, la Santi tenía que haber dado de vuelta de brazo con los huacas, pero los huacas aparecieron con su gátira. Se pusieron nerviosas y bueno, se armó el desmadre, pues entonces la Santi ya no participaba acompañando a los huacas. Pero ellos contentos y felices dando vuelta en la fiesta tradicional de Taita Pancho. Felicitaciones a las Santis, ellos contentos, felices, dando vueltas. A pesar de los guacas, tenían que haber dado la vuelta de brazo con ellos, pero les generó un problema y bueno, acá están ellos solos dando vueltas. Gran cantidad de gente. Me dice por ahí,
Muy mal, muy mal que los huacas han llegado con los guaridas, con su catira. Se pusieron nerviosas las parejas de los huacas, pues, ¿no? Obviamente, y se armó el desmadre. Normalmente los huacas tienen que haber llegado solos, igual como las antes, acá están solas. Pero acá está ella feliz y bailando con el público. Esto, vamos, dale. Están felices, sí. Prácticamente han ganado, pero thank you.
Al Walter está tratando de dar explicaciones al Anti, pero acá en la escena se ha quedado solo el Anti. Problema que ha venido con sus gatiracos, pues se han puesto nerviosos sus parejas, ¿no? Obviamente. Y se armó el desmadre. Perra, con tigre,
Incansables los bailarines. Wow, espectacular, espectacular la presentación de los Santis. Llamando a la capitana Erika. La capitana está llamando. ¿Qué dice la capitana de Erika? ¿Cómo te voy a ganar con potencia? ¡Ya no más! ¡Me ganó el presentación de las Santis. Un pequeño inconveniente que los huancas se aparecieron con sus parejas o gátiras, y a la hora que se brindaron las cervezas un poco se incomodaron las gátiras, los huancas se armó el desmadre con las jóvenes acá de las Santis. Normalmente acá deberían estar tomando los huancas con las Santis, pero bueno, optaron por retirarse con sus gátiras. Parejas se pusieron nerviosas. Acá están las chicas solas. Está contando cómo ha sido el caso. Lo máximo, felicitaciones. Felicitaciones. De Pomabamba, es una rosa con ella que es y hecho con todo el cariño. Muchas gracias, espectacular, cantando, eres un gran artista, amigo, felicitaciones. ¿Ah? Ya viene ese temita del berraco también. Ahí está, el berraco. Que se refresque un poco después de haber bailado duro. Si bailamos, Esta es fiesta, Sí, puede ser retirado los bancos. Normalmente terminan bailando con las Santis hasta el final. Los raos felices. Sí, si no hubiera pasado, ¿dónde hubiéramos ido?
las Santis son jóvenes solteras, solteras. No había ningún inconveniente tomar y brindar la cerveza. Pero en cambio los huancas tienen muy bien, una foto ahí a la chica. A ver, una foto acá. Acá la... A ver, una foto. Ah, mami, cállame, cállame. Ahí están las chicas. Mira acá, mira acá. Ahí está, la ganadora. Felicitaciones, felicitaciones. Bueno. Si se han perdido, puede retroceder la transmisión y ver el desmadre que se bañaron las chicas. Se bañaron. Intervinieron las gátiras de los huancos, echaron cerveza al cuerpo, las antis reaccionaron. Bueno. Acá están los antis. Vamos a ver por allá que son los huancos. Perdón. Los huancos optaron por retirarse. Por este lado se ve a los huancas. Ahí también están brindando sus cervezas. Pero ya a un costado. Acá están los huancas con sus gatiras por pareja. Se forman los huanquillos. Felicitaciones a los del comité. Bonita fiesta. Cabe mencionar que no se hizo ningún puncay, ni en Lima ni en Pomabamba. Solo los fieles devotos. Los fieles devotos han contribuido sin recibir ninguna davia. 6 danzas se han presentado. Ahí se está armando un castillo nuevamente para esta noche. En este momento se está llevando a cabo el clásico en Cañarí. Versus Convento. ¿Quién ganó? El clásico. El Master ganó Convento. Juveniles. No, se ha perdido un penal Cañarí. Vamos a esperar que lleguen. Están jóvenes comentando. Los músicos en breve van a tocar. Toca maestro, toca. Toca. Por las calles de Pomabamba.
Margarita López. En Milano, Italia. Porque he sido tu gran amor. Vamos, Rudy. Allá, Omar, que allá yo tomo onda. Así, 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 así. Pásame la mano, yo voy a querer amar. Quiero una salida, una sola vez. Quiero ser feliz, nada más. Pásame la mano por aquí nomás. Quieres casarita con una sola vez. Quieres solterita cada vez nomás. Eso. Eso. Uno, dos y tres. Resbaladito nomás. Cuatro, cinco, seis. Zapateadito nomás. Uno, dos y tres. Resbaladito nomás. Cuatro, cinco, seis. Zapateadito nomás. Saludos para Carlos Guerrero en Paita. Saludos, saludos, saludos. Se viene la lluvia. Mandando a los Andes, eso, Erika.
Aparecieron con sus gátiras al tradicional encuentro con los Santis, y a la hora de convidarse la cerveza se generó un desmadre. Iniciaron a bañarse y obviamente que de este lado están los guanquillas, ¿no? Cayendo gotas gruesas de lluvia, no se han puesto a ver recaudo. Eso es duro para eso, güey. Eso es duro para eso. Oh,
llevo la vida, que paso no se llama vida, ay, ay, ay. Bien, bien, esta es otra agrupación, los Huanquillas. Los Huanquillas. Está lloviendo, nos hemos puesto de recaudo. Ah, también buen recaudo. ¿Qué hora? ¿Qué hora, tío? Esperamos el gran encuentro, un altercado. Porque vamos, Antuaitinos, a ver, Antuaita. Huancas llegaron con sus cátiras o parejas. A la hora de convidarse la cerveza, con las antis, se armó el desmadre. Esta noche va a haber un castigo nuevamente. Agradezco a todos los que se han conectado. A ver, un vaso, no sé. Cantuaita. Siempre arriba. Cantuaita acá con la cervecita, la gente. Permíteme un vaso, a ver. Un vaso, no sé. Ahí está el vaso. ¡Ay, uy! Chumajarón. Sí, no te preocupes. Ya, ahí nomás. Siempre arriba, ¿eh? Como Bamba te llevamos en el corazón. Bamba, te llevas en el corazón, arriba. Arriba, arriba. Dale like. Gracias, amigo. Muchas gracias, hermano. Gracias, jóvenes. Aquí están los Huancas con su gátira. Ellos tendrían que haber terminado bailando con las antis, pero bueno, se armó desmadre y se tuvieron que poner a un costado. Saludos para Antonia Guerrero, gracias por su comentario. Gracias por las estrellas.
Acabó el clásico, vamos a ver quién ha ganado. Toma mi palo. ¿Quién ha ganado? ¿Uno, dos? Acabó el clásico. Oh, se estaba dando vuelta el barrio ganador. A lo lejos lo vemos. El club de mis amores, el club de mi barrio, el Atlético Defensor Convento, está llevando las dos copas. Ahí está, señores. Nuevo estadio del fútbol, pero acá tienen a los ganadores. Club Atlético Defensor Convento. ¡Convento! ¡Convento! ¡Vamos, Convento! Ahí está. Señores, clásico Cañarí Convento, ahí están los ganadores, felicitaciones. Convento se hace de las dos de los trofeos. Hay que mencionar que el equipo cañarino erró un penal. Esta fiesta no puede ser lo más igual.
Muchas felicitaciones al Club Atlético Defensor Convento. Se hizo de los dos trofeos en el clásico 4 de octubre, en la categoría máster y juvenil. Felices ellos han bajado con los dos trofeos a festejar la plazuela de convento. Muy felices ellos. Una alegría enorme. Ahí están con la copa. Vamos a felicitar al joven, ya. Trofeo juvenil. Felicitar del otro lado. ¿Está Regina contenta por el triunfo? Porque pájaros cañerinos se le hemos dado hasta que se orina. Está muy bien, muy... Regina, muy emocionada por el triunfo. Ahí está muy emocionada, Regina, de los ganadores. Ahí donde dice cámara. Están posando. Ahí está, ya. Felicitaciones al equipo de Convento. Obviamente, el que habla de Conventino, doble felicidad. Doble felicidad. Alegría enorme, ganó la Furia Roja del barrio de Convento. Están los jóvenes. Máster y juvenil, hemos derrotado a su equipo eterno rival del barrio de Cañarí. Estamos desde las 5 de la tarde transmitiendo en vivo en directo. La noche continúa, la jarana está armándose un nuevo castillo. Agradezco a todos los que se han conectado. Pueden retroceder el video y ver el desmadre que se originó en el encuentro de los huancas, que aparecieron con su gátira. Luego, en el tradicional del convite de las cervezas, se armó el desmadre porque participaron también las gátiras de los huancas. Un poco que se incomodaron y se bañaron con la cerveza. Agradezco a todos los que se han conectado y han compartido la transmisión. Felicitar al comité, bonita fiesta. Bonita fiesta. Ahí están los otros pedos que se han ganado. Silencio, jugadores de Máster Juvenil. Hoy día, como dice nuestro eslogan, esto es Convento. ¿Qué les parece? Convento es garra, corazón, puro sentimiento. ¡Ya se lo dejamos yo ahí! Para conseguir nuestro terreno. En ese terreno vamos a construir nuestro local propio. Por eso esperamos el concurso de todos los bambinos para hacer realidad nuestro local propio, para que estos trofeos no estén en diferentes casas. Próximamente esos trofeos van a ir a nuestro local propio. Muchas gracias. Juvenil. Todos contentos, felices. Para la foto.
que se hizo del clásico de fútbol como ámbito entre Cañarí y Convento. Ganó el Club Deportivo Atlético Defensor Convento en Máster y en Juvenil. Ahí te están posando con los dos trofeos. Qué mejor en su fiesta de Taita Pancho, un máximo Convento. Mi corazón también vibra de emoción porque yo también soy conventino. Agradezco a todos los que se han conectado. La noche continúa, la fiesta. Hay un castillo. Hasta que llegue la lluvia. Muchas gracias a todos los que se han conectado y han compartido. Les agradezco, está que llueve, calle, cuatro gruesas.